Se cree que es Batman. ¡Vamos, más! Imaginas lo feliz que estoy de que vayas a poder ver el parque antes de que lo abramos oficialmente al público. Todo lo que hemos montado viene de las charlas que tuvimos en el hospital. Papá prestó muchísima atención y utilizó tus dibujos para inspirarse. Cuando se los enseñé a mi amiga, la doctora Quinzel, me dijo que eras una niña con mucho talento y que tenía mucha suerte por tenerte, como si no lo supiera. Se había quedado sin rojas, así que compré blancas. Pero si sois más que amigos, las rosas blancas. ¡Está aquí! Pero lo que nos ocurrió, lo que te ocurrió, cambió mi vida para mejor. Incluso la doctora Quinzel dice que estoy mucho más vivo y presente desde que dejé el trabajo para ocuparme de ti. Ahora que lo pienso, fue ella la que sugirió que construyese este lugar para nosotros. Para inspirarme, me presentó a un hombre extraño en un traje morado que propuso muchas ideas únicas para el parque. Se hace llamar Jack White. Tiene un gran sentido del humor. Creo que te caería bien.
amigos me dijeron que no podían hacer nada más por ti. Que ibas a morir. Jamás podremos agradecerle lo suficiente a Jack que nos presentase a la doctora Penelope Young, que hizo por nosotros lo que la medicina tradicional no pudo. Gracias a sus tratamientos sigues conmigo. Le di las gracias a Jack una y mil veces e incluso me ofrecí a renovarle el guardarropa. Pero me respondió que estaba contento con sus trajes y creo que no le sentó bien la propuesta. Espero no haberle ofendido tras todo lo que ha hecho por nosotros. Este sitio, ¿sabes? Algunos inspectores casi nos obligaron a echar el cierre, pero Jack se las apañó para que cambiaran de idea. Como gesto de agradecimiento, le regalé un traje morado nuevo importado de Italia, pero dijo que era violeta y que él solo vestía de morado porque le hacía tener los pies en el suelo. Supongo que tu papi no es capaz de distinguir entre el morado y el violeta. De todas formas, tengo que regalarle a Jack algo importante para agradecerle todo lo que nos ha ayudado en esto.
Kitty ha muerto antes de ver el parque terminado. Jack me echó la culpa y me dijo que no debería haberla llevado al Gotham General. ¿Qué iba a saber yo? Le dijo a la doctora Young que triplicara la dosis de su medicación. Pero solo pareció empeorar las cosas. Oh, murió la semana pasada. Y duele tantísimo. La doctora Quinzel dice que no mejoraré. Que el dolor solo empeorará. Y que no vale la pena seguir adelante. Tiene razón. Siempre la tiene. He puesto el parque a nombre de Jack. Y mi única esperanza es que haga con él algo inspirador. En cuanto a mí, pronto me reuniré con Katie. Las pastillas que me ha dado Jack se encargarán de ello. Dice que son indoloras. Oh,